Welcome to my channel Art Fabric Flowers by Alemi. Today I will be teaching you how to make a beautiful lace flower. Bienvenida a mi canal Art Fabric Flowers by Alemi. Hoy te voy a estar enseñando a hacer una bonita flor de encaje. And because we're working with lace, what we have to do when we are sewing the petals and join them together is to find the way that the lace has got some fabric so we can sew them together, as they are full of, I would say, holes. So we have to find a way where you can put one petal on top of another one. La clave para que esta flor nos quede bien cosidita es que pongamos los pétalos de una forma que se puedan coser. Como el encaje pues está lleno de positos por las decoraciones, hay que ponerle de la manera en que se le pueda meter la aguja. No vamos a poner un pétalo donde tiene muchos positos y luego le vamos a poner el otro donde también tiene muchos positos. Bueno, en el caso de mi encaje, los pozos están muy grandes. Si tu encaje también está así, entonces tienes que ver la manera en que se vayan a poder coser. Si hay algo de mi video que no le pudiste entender muy bien, déjame un comentario y te voy a contestar tu pregunta. If you have any doubt or question, leave it on the comment below and I will answer as soon as possible. At the end of my video, you will be able to see some flower pictures. If you click on them, you will be able to learn how to make those as well. Al final de mi video te van a estar apareciendo unas flores que te pueden llevar al video de la flor que estás viendo en la foto. Si te gustan, darles clic y vas a poder aprender a hacer esos diseños bonitos. If you would like to learn how to make other types of fabric flowers, you are most welcome to visit my channel. There, you will find a grand variety of them. Likewise, do not miss my recent videos. Subscribe as to not miss any. Si has visto una flor que te gustaría aprender a hacer y que no tenga todavía en mi canal, déjame un comentario y mándame una foto, ya sea a mi Facebook o a mi Instagram, y voy a hacer un video para enseñarte cómo hacer esa flor. If you would like to learn how to make a specific fabric flower, check in my channel, and if you can't see that type of flower that you would like to learn how to make, send me then a picture either on Facebook or on my Instagram and I will make that video specifically making that flower that you would like. And I'm using tulle to make my bracelet. I'm making three stripes. I like it with three, or you can put even more, because it kind of gives a nice shape when it's on the hand, and I'm using different length so it can create a nice shape. Si te gustaría aprender a hacer otro tipo de flores, te invito a que visites mi canal. Ahí tengo una gran variedad de diseños de flores que estoy segura te van a encantar. También no te pierdas mis videos recientes. Suscríbete para que no te pierdas ni uno solo.
Si te ha gustado este video tutorial, dale manita arriba, comparte y deja un comentario bonito. If you like this video, do not forget to give me a thumbs up, share it with your friends, and also leave a nice comment. Thank you so much for watching. See you next time. Ya hemos llegado al final de este video. Gracias por verlo y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.